Bueno, nos está costando lanzar el globo sonda después de que AENA ha dado un poco de retraso. Tenéis aquí ya el streaming en directo. Y parece que tenemos un pequeño problemilla de sonido. Pero bueno, lo podéis ver. No sé si podemos ampliar esta pantalla. ¿Se podrá? Bueno, ahora lo vamos a hacer para que podáis ver el streaming en pantalla grande. En cuanto... Ahí lo vemos que están preparando, hinchando el globo. A ver si... A ver si recuperamos su audio y ya os dejamos con ellos. Todos los que queráis ver el globo sonda desde Campus Party, vamos a lanzar un globo sonda al espacio. El año pasado fue un éxito y llegamos bastante alto. Este año van a intentar superarlo. Se van a ver imágenes desde la Tierra, desde fuera. No mucho, pero desde fuera. Cualquiera que le interesen los globos sonda, un poco de curiosidad, sentaos por aquí en la zona verde, en ciencia.
el vídeo. Hola, un cargador de iPhone, por favor, que tengo que seguir hablando por teléfono. Vital para el globo sonda. Solo uno. Gracias.
sí, te oigo. Sí, te oigo. Vale. No recibo mensajes de la sonda, ¿eh? No, todavía no recibí ninguno, ¿no? Yo no. A lo mejor tengo que reiniciar el móvil. Sí, ya tiene cobertura. Voy a reiniciar el móvil, espera. No, ese es el vídeo del año pasado. No estáis viendo lo mismo. Estáis viendo un camión, que es un autobús, que es un todoterreno. Y no estáis viendo el globo en directo, ¿verdad? Estamos enfocados directamente al globo. Si estáis viendo otra cosa que no sea el globo... Sí, ¿tú me oyes a mí?
Os vamos a pasar con Fernando Ortuño. Está con el globo sonda. Lo vamos a tener por teléfono de momento hasta que nos pongan el streaming en directo. No sé si nos podéis subir la conversación del móvil. Fernando, ya estás. Hola, buenas tardes. Uy, se me oye por ahí, ¿verdad? Se te oye. Vale. Pues bueno, os comento lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Ya tenemos el globo inflado, la sonda conectada y estamos ya pendientes de la autorización definitiva para poder realizar el lanzamiento. Estamos también esperando que se recupere la conexión, que pues no sabemos qué extraños motivos, porque tenemos muy buena conexión por aquí, no parece que os llegue a vosotros. A ver si tuviéramos suerte y en los próximos minutos, antes del lanzamiento, tuviéramos confirmada la conexión. De todas formas, recordad que vamos a hacer el seguimiento a través de Twitter de todo lo que está haciendo la sonda y también desde el panel de control, que supongo que ya estará puesto en el área, y si no, pues ya se lo indico a los compañeros que están por ahí, que tenéis un icono que pone panel de control donde vamos a poder seguir la sonda en directo, todas las imágenes que tenemos desde arriba, desde el cielo. Así que muy atentos a lo que estamos pantalla, lo estamos viendo en la pantalla y sí. Estamos viendo tu panel de control, pero bueno, desde aquí os invito a todos a que en vuestros ordenadores, si lo queréis ver, tenéis ahí la dirección, la podéis ver en la pantalla grande. ¿Tenéis el lanzamiento previsto para las 14:45, puede ser? Sí, es. De hecho, estamos ya con la sonda totalmente preparada y solamente queda, pues eso, el go por parte de las autoridades de aviación. En cuanto lo tengamos, os vamos a ir avisando a través de ese panel de control que hemos preparado para la ocasión. Tenéis un stream de donde vamos a ir poniendo los comentarios. De todo lo que está ocurriendo, la altitud que va consiguiendo, y también vais a tener una galería donde se van a ir cargando todas las fotografías que se van a ir sacando en directo desde la sonda. Ya sabéis que esta sonda, la peculiaridad que tiene, a diferencia de otras, es que va a estar transmitiendo continuamente los datos que está obteniendo para todos los campuseros que están ahí. Estupendo, pues lo vamos a estar siguiendo aquí, supongo que en breve, pocos minutillos nos quedan. Si quieres, te dejamos que sigas con lo que estés haciendo, que debes estar liado. Como tienes el móvil en la mano, nada, nos avisas en cuanto vaya estando. Y por aquí por aquí la gente empieza a estar un poco ya tentada, ¿vale? Vale, venga, vale, muy bien, muchas gracias. Estamos atentos, no cuelgues, ¿vale? Venga, hasta ahora.
chicos, qué pena que no lo estéis viendo. Bueno, aquí tengo conexión a internet, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero la verdad que está todo espectacular, me gustaría que lo pudierais estar viendo. De todas formas, luego esta misma tarde, conforme llegamos, vamos a ir mostrando imágenes de esta aventura que estamos haciendo aquí ahora mismo. Entonces, ahora, ¿por dónde va la sonda, Fernando? La sonda está todavía en tierra y estamos ya todo cerrado, haciendo las comprobaciones de que se eleva correctamente. Yo calculo, efectivamente, como hemos dicho, en 2 o 3 minutos la sonda puede estar perfectamente en el aire. De hecho, si me permitís, voy a llamar a la torre de control que nos tiene que autorizar el despegue. Y enseguida, si queréis, podéis hacer la cuenta atrás conmigo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vas a llamar desde otro móvil o...? Sí, llamamos desde otro. No te preocupes. Seguimos en esta conexión contigo. Vale, perfecto. Muy bien. Para lanzar la sonda. Venga, hasta ahora. Gracias. Muy bien, chicos, tenemos el ok de AENA para el lanzamiento, o sea que comenzamos la cuenta atrás. La vemos en directo. Vale. Os aviso cuando nos queden 60 segundos para el lanzamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿me puedes decir qué vamos a ver en la en el panel de control? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Sí, va a empezar a subir en una de las gráficas y va a aparecer, como va a ir creciendo la altura, vamos a empezar a recibir, donde pone galerías, vamos a ir recibiendo imágenes del ascenso. Como nos vais a ver desde abajo cómo vamos saludando hacia arriba, hacia la sonda que se va alejando. Y poco a poco vais a ir viendo cómo la sonda va a cruzar entre las nubes y bueno, pues llegará hasta donde se supone que tiene que llegar. Hasta la estratosfera o, si le queréis llamar, como nosotros le llamamos, el espacio cercano, ¿vale? Muy bien, pues esperamos esos 60 segundos. Venga, perfecto. De hecho, la sonda me acaba de enviar un mensaje al móvil, porque es así de obediente, avisándome de cuál es su posición en estos momentos. Sí, no. Sí. Vale. Esperando órdenes. Control misión, ¿tenemos autorización? Sí. Bueno, respondan listo. No. Respondan go o no go. ¿Comunicaciones?
¿Experimento? ¿Telemetría? ¿Telemetría? ¡No! ¿Posabilidad? ¡No! Estoy llamando todos, no sé qué te voy a hablar. No funciona mi GPS, todavía no lo he puesto en modo de lanzamiento. Nos está comunicando el equipo que todos los sistemas están listos para lanzar, todo se comprueba, todo está bien, el GPS está transmitiendo correctamente la posición y solamente queda comenzar nuestra cuenta de 60 segundos sin nada más, va a haber problemas, está todo correcto. Pero esto con el cachondeo del tío que estamos... Pegando cosita delante, sé que lo quiero que vaya libre. Creo que estamos más nerviosos aquí que allí. Pero si eres tú, ¿qué lo has dicho? No te creas, que aquí los nervios también están a flor de piel. Estamos aquí muy nerviosos porque son muchas horas de proyecto después de tanto tiempo. Bueno, os deseamos suerte. Chicos, la sonda ya está lista. Ya está en el suelo y esperando solamente a que soltemos el globo. Está de puta madre, ya. La GoPro. Aquí está la posición. A ver. Grabándonos. Vale, tenemos ya lo último que nos faltaba, que era la cámara de alta definición, con la cual vamos a grabar vídeo en alta definición. Voy soltando, ¿vale? Torre de lanzamiento. Nos acaban de confirmar que está operativa. Era el último de los elementos que teníamos que hacer. El globo ya no está en nuestras manos. El globo ya está volando. Solamente tenemos sujeta la sonda. Así que ya podemos empezar a contar, si le parece bien al equipo. Contamos. Seguimos la cuenta. Contamos desde aquí. Contamos desde 60 hacia atrás. Y os avisaré en cuanto empecemos oficialmente la cuenta atrás de 60 segundos, ¿de acuerdo? Estupendo, seguimos escuchando. Vale, cuenta atrás de 60 segundos. ¿Alguien lleva un secundero? No. Vale. Vale. Tenemos que aprovechar que no hay viento, ¿eh? Está en hora, ¿eh? Vale. Os confirmo, a partir de esta marca, que voy a decir ya, van a ser 60 segundos. ¡Ya! 60 segundos para el lanzamiento de la Near Space 2. Se ve brutal, no os lo podéis imaginar. Empezamos enseguida a recibir el streaming de Google Maps. Sí, ya estamos en modo lanzamiento, o sea que si no sale debéis darle a F5 y ya os actualizará con todos los datos de la sonda, ¿de acuerdo? Estupendo. Vale, un segundo. Venga, 30 segundos. Y todos. 30 segundos. Bueno, creo que vais a ir viendo en... Está haciendo vídeo. Este mapa de Google, vais a ir viendo por dónde se va moviendo la sonda. Sí, ya os aparece el mapa, ¿me lo confirmáis? Te lo confirmamos, estamos viendo el mapa, acaba de aparecer una de las primeras... Ven el mapa en campus, están siguiendo ya el panel de control. Vale, queremos tener esa confirmación, seguimos en la cuenta atrás. Cuando queráis. Vale, están ya recibiendo nuestros datos. Tenemos la gráfica de altitud también, Fernando. Vale, perfecto. Hemos parado eso hasta confirmar que los datos están, que estabais recibiendo los datos. ¿De acuerdo? Comprobando las comunicaciones, están llegando las tramas de datos. Vale, está todo listo para el lanzamiento, lo puedo asegurar, pero estamos aquí comprobando que llegan los datos que nos hacen falta. Y todo parece indicar que sí, pero queremos asegurarnos de que van a llegar todos los paquetes sin problemas. Fantástico. Esperad, chicos. Mientras tanto, yo recuerdo, esta tarde volverá Fernando de esta expedición fantástica. Ahora, a ver.
sorprendente. Vale. Vale, ya tenemos los datos. A ver si nos llega una foto. Queremos asegurarnos para ver que también se están transmitiendo las fotos que podéis ver por la galería. Y como eso era el último de los datos que iba a llegar, hasta que no ha llegado no podíamos confirmarlo. Error de cámara. Vale. No hay suficiente potencia en la zona. Vale. Lánzala. Bueno, chicos, vamos allá. Contamos a partir de ya 30 segundos. Os seguimos. 20 segundos. Para arriba, coño. Arriba. Venga, seguid todos conmigo la cuenta atrás. A partir de ahora ya. La seguimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Lanzamiento! ¡Daniel Space 2 está volando! Desde Campus Party os aplauden. Y tenemos aquí brutal, amiga con nosotros. ¡Brutal! Que ¡no os lo podéis ni imaginar! Fernando, está ahí. Fer. Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Está volando perfectamente. Todo funciona a perfección. Estamos incluso haciéndole fotos con todo lo que da el alcance de nuestras cámaras. Ha subido ya muy, muy alto. Está ya a más de 500 metros, probablemente. Y así va a seguir. Espero que ya tengáis la suficiente resolución como para poder estar viendo la trayectoria que está llevando la sonda. Yo creo que ya en principio ya se tienen que ver algunos datos del despegue, de qué velocidad va. Todo se ve perfectamente. Todavía podemos divisar tanto la estructura del globo como la del paracaídas que nos lo va a traer de vuelta. Y la sonda, cómo se mueve. En estos momentos está pidiendo una racha bastante fuerte de viento. Probablemente veáis imágenes bastante movidas o la gráfica vaya a salir un poco. Efectivamente, Fernando, vamos viendo la trayectoria marcada en verde en el mapa. No tenemos imágenes, no estoy viendo las imágenes de la galería. Vale, pues vamos a ir comprobándolo. ¿Veis nuestra posición? La de la estación terrena, debería poner. Veo la altura, que estamos a 1055 con 1188 metros, sube muy rápido. Muy bien, sí, es verdad, los primeros... el ascenso está siendo bastante, bastante rápido. ¿Altura? Estamos en 1188 metros, nos confirman desde campus. 1500 metros nos confirman desde aquí, desde nuestra propia estación. Fernando. Sí. Que tenemos una sorpresa para ti, ¿eh? Sí. Tengo a mi lado a uno de tus ponentes magistrales, a Stuart Clark. ¡Ah, fantástico! ¡Ay, Stuart! Hola, Fernando. Hola, Stuart. This is fantastic. It's incredible. It's wonderful to be here. I hope you enjoy your stay in Campus Party. I already am. Yes. Very best of luck with the balloon. Okay. We're going now to drag the balloon, and we expect to see you this afternoon. Seguro que vamos a teneros aquí esta tarde con nuevas imágenes. Thank you very much for being here. And keep following us. We still don't have any pictures, but we will. Soon. Chicos, os voy a dejar porque vamos a empezar a trabajar para ir siguiendo la sonda que está ya volando. Se ve precioso, se ve enorme, de verdad. Esas imágenes las queremos compartir con vosotros lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a ir siguiendo. Os dejamos el streaming abierto para cualquier imagen que consigáis ir sacando. Vamos a ir viendo los datos. Si necesitáis cualquier cosa, nos llamáis y os metemos en la megafonía de nuevo, ¿vale? De acuerdo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias y felicidades.
¿Se oye? Sí, se oye. Buenas tardes, Campus Boss. Son 3:30 pasada. En breve, en 5 minutos, empezará el taller de pingüino. Así que el que esté medio desorientado, se venga ya para acá, que vamos a empezar en breve.
Hola, buenas tardes. Los participantes del taller de pingüino que se vayan acercando a la zona de taller. Por favor.